En esta ocasión te quiero enseñar cómo diseñar key toppers en el programa Cricut Design Space para cortarlo en la máquina más pequeña de la familia Cricut, la Cricut Joy. En esta ocasión usaremos la Cricut Joy original, que es la azulita, la pequeñita, la que es de 4.5 pulgadas. Así que vamos a utilizar este tamaño de tapete como base. Y es que muchos me han preguntado, ¿cómo puedo hacer key toppers en la Cricut Joy? Pues como es una máquina pequeñita, muchos piensan que es limitada para hacer este tipo de trabajos. Y pues bien, siendo honestos, el tamaño y el estilo de key topper se puede ver limitado en esta máquina. Pero para uno de nuestros clásicos favoritos, no lo es, así que vamos a la pantalla de diseño para mostrarte cómo funciona la Cricut Joy para hacer key toppers. En la pantalla de diseño, lo primero que vamos a asegurar es que esté seleccionada la Cricut Joy. La primera herramienta que vamos a utilizar es la de texto. Algo fundamental al momento de crear estos tipos de key toppers es saber seleccionar las tipografías. Por ejemplo, puedes utilizar las fuentes que Cricut ofrece y si tienes Cricut Access hay un montón de opciones, si no simplemente filtra por las gratis y tendrás las opciones disponibles de Cricut. Por ejemplo, vamos a trabajar con esta. Para la palabra happy. Ahora, para birthday vamos a buscar en el sistema y cuando le damos a sistema vemos todas las tipografías que estén instaladas en tu computadora, o sea que puedes descargar cualquiera que te guste en internet, instalarla y ya luego podrás verla en el programa de Cricut. Vamos a utilizar esta que es cursiva pero es gordita, no es tan fina. Ahora voy a jugar con el tamaño de las letras para crear un bonito diseño. Vamos a ponerlo por aquí y le voy a dar alinear al centro. A subirla un poquito más. Ok, la segunda herramienta fundamental para este tipo de diseños se llama la herramienta de offset, que es la que le da la sombra a la tipografía y nos permite hacer esos famosos diseños de múltiples capas que también le dicen 3D, porque le da dimensión. Entonces selecciono el primer texto y le damos acá arriba a la herramienta de offset. Aquí puedes controlar el tamaño que quieres darle a esta herramienta. Aquí le dimos solo un poquito, voy a seleccionar la de abajo y le voy a dar a aplicar para que quede con el mismo grosor. Ahora voy a seleccionar las dos tipografías, o sea las dos offsets que ya hicimos y le voy a dar a crear un nuevo offset. Voy a cambiarle el color para que puedas ver las capas que vamos a crear. Y ahora voy a crear otra nueva capa. Vamos a seleccionar la capa y le damos a offset. Pero en esta ocasión voy a pedirle que sea un poquitito más grande. Y a esa capa vamos a agregarle otra capa. Como puedes ver, nos ha arrojado una alerta, porque este tamaño ya excede el tamaño que puede aceptar la Cricut Joy, la pequeñita. O sea, si estás usando la extra, pues quizás este tamaño sí te lo acepte. Pero como voy a utilizar la pequeñita, ya aquí no se puede. ¿Qué voy a hacer? Para agregarle todas estas capas, voy a seleccionarlo todo y lo voy a hacer un poquitito más pequeño. Solo un poquito. Listo, ahí ya quedó el tamaño perfecto. Ahora, la tercera herramienta que voy a necesitar se llama la de contorno. Yo voy a utilizar
Seleccionando la última capa, le damos a contorno que está aquí en la parte de abajo y le voy a dar a este para que me oculte ese corte del centro y le doy a cerrar. De esa forma ya quedaría un corte completo. Pero ¿y esa combinación de colores como que no se ve muy bien en pantalla? Pues honestamente, no importa los colores que coloques en pantalla cuando vas a cortar, porque lo importante es el papel que selecciones. Y de papeles vamos a hablar ahora. Mira, en este caso yo tengo que he creado 1, 2, 3, 4, 5 capas. Aunque digamos que 4 porque hay una que es de cada letra por separado. Entonces lo que vamos a hacer es ver cuántas tenemos aquí. Yo voy a poner la capa de abajo, la capa de arriba, luego quiero ponerle una de estas. Esto es un color, esto es un papel que trae adhesivo que es especial para la Cricut Joy. Entonces vamos a seleccionar este papel o el blanquito. ¿Cuál seleccionamos? Vamos a ver. Vamos a seleccionar este. Entonces yo le voy a poner esta capa aquí abajo, luego esta, luego le pondremos esta. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y el texto que se va a cortar letra por letra, podríamos hacerlo en dos colores. Ahora, para referencia, ya que seleccioné los colores aquí, en pantalla cambié los colores para saber cuáles que voy a cortar. Le voy a dar a continuar y entonces me va a permitir seleccionar el material. Bien, ya tenemos las piezas cortadas, así que yo con mucho cuidado voy a retirar esta parte del papel, porque este es con pegamento, o sea, este es un papel que viene ya con pegamento como si fuera un sticker, y este es el que voy a utilizar en el fondo de este K-Topper. Lo voy a pegar, miren, así viene, este lado es pegajoso. Y ahora encima va este de acá. Estaré utilizando silicón frío para pegar esta parte. Ahora va esta parte de acá, que este sí pues nos quedó un poquito más pequeñito el corte. Para la colocación de piezas pequeñas o las letras muy finas, te puedes apoyar de estas pinzas para colocarlas en su lugar. Y mira, tú ves estas que son así bien pequeñitas, estos son los Tridox. Lo usamos en el anterior. Te había dicho que estos eran bastante pequeños, hay de diferentes tamaños. Y mi truco aquí para pegar los K-Topper es simplemente colocar un poquito y pegar ese primer punto de silicona caliente, y entonces luego sí colocar la línea completa.